¿Cómo están, chiquillos? Buen domingo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como ustedes quieran. Un domingo ya de junio, estamos llegando ya a julio. Va a empezar a hacer mucho más frío, así que vamos a empezar a hacer recetas un poquito más calentitas para que no suframos tanto la crudeza del invierno. ¿Cierto, Isi? Sí. Anda, y risueña hoy día, ¿eh? Y toda chascona, como siempre. ¿Sí? Me chascones. ¿Qué opinas tú de que empecemos a hacer recetas un poquito más cálidas, más tradicionales, más hogareñas, por ejemplo? Más rico. ¿Sí? Sí. ¿Cierto? Se viene mi cumpleaños. Aparte, se viene el cumpleaños de Isidora. Que la pasen bien las vacaciones de invierno. Sí. Al colegio lo entiendo. Pero nosotros vamos a flojear, ¿cierto? Vamos a una semana en cama. Canas. No vamos a subir video. Lo vamos a dejar solo. Lo vamos a dejar YouTube. Para que pasen hambre. Para que vean los otros capítulos que tenemos arriba, que han estado flojas las visualizaciones, chiquillas. Así que, por favor, les pido que sigan viendo, compartiendo nuestro contenido. Únanse al grupo El Comedor de Metal Chef Chile en Facebook. Ustedes pueden compartir sus tocatas, sus eventos, sus emprendimientos, sus discos, sus videos, sus memes, todas sus cosas. Hagamos una comunidad más grande. Claro, los grupos tienen mucha más interacción en Facebook que las fanpage. Así que por eso es bueno que el ¿qué grupo... ¿Qué es la fanpage? Expresa. Yo tengo un perfil de Facebook, que soy una persona, y una fanpage es un perfil, entre comillas, orientado a una empresa o a dar a conocer una página web o un programa como este, etc. Son cosas distintas. Porque el perfil te limita a 5.000 personas, pero el fanpage puede tener millones. Y así tú te haces más conocido. Isidora, hablando de cosas tradicionales, yo quiero hoy día presentar una banda muy tradicional chilena que yo ya he visto un par de veces en La Arena Recolera. Y son unos cabros así que le ponen mucho talento en el escenario, son onda old school, y el año pasado, por ahí por noviembre, si no me equivoco, amablemente me regalaron este disco de Hellraider. Hellraider, chiquillos, es una banda proveniente de Melipilla, formada el año 2008 de thrash metal, que como les comentaba se presentan bastante seguido acá en Santiago. Y de verdad es una muy buena experiencia ir a verlos porque su thrash metal es bastante potente, bastante pegajoso también, y ellos son súper simpáticos. De verdad es una buena experiencia ir a ver a Hellraider, así que apenas sepan, métanse a sus redes sociales para que vean ahí qué días ellos actúan y se puedan presentar. Y el disco que tenemos acá es la Promo 2017, así se llama, así de sencillo. Promo 2017. Por favor, hagamos un curso de los nombres más originales. Yo he escuchado 3 mejores nombres del mundo, por favor. Vamos a hacer algo súper original. Si quieren, vean el capítulo anterior, porque también es súper original. Se los digo, creo que es súper original. Búsquenlo en traductor, que significa, porque es súper original. No, el disco está bien bonito, tiene una buena ilustración. Mira, fue grabado en la necrosala y la mezcla y la masterización fue por don Canon Lucas. Como Lucas Fe. Como Lucas Fe. Así que, chiquillos, vamos a escuchar Hellraider hoy día y vamos a preparar una receta bastante cálida, siempre hasta el estilo. Siempre el estilo de... lentejas, chef. Oye. Lo que comen los hijos. Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre. Mi garganta está mucho mejor. Hoy día vamos a comer lentejas, lo que comen los viejos de Metal Chef. Así que vamos a ver los ingredientes para ver qué come mi papá. Para esta preparación vamos a utilizar medio kilo de lentejas, una taza de arroz, una cebolla, 250 gramos de carne molida, choricillo, un corte de zapallo, un pimentón verde, orégano, pimienta negra, ajo en grano, ají de color, aliño completo y sal. Cha, cha, cha. Esta es mi versión de las lentejas caseras, muy parecida a la que hacía mi abuela, pero mi abuela me gustaba porque le echaba así como pancito hecho bolita, así que queda bastante bueno. Eso cuando no había plata para carne ni para choricillo. Bueno, todavía no hay plata para eso, pero se hace lo que se puede. Mi versión de las lentejas caseras es súper simple. Pescamos la cebolla, la picamos en cuadritos pequeños y la vamos a poner a sofreír junto al pimentón verde, que también vamos a picar en cuadritos pequeños, y por supuesto el ajo en grano, cortesía de nuestros amigos de Viniclo. ¿Ya? Una vez que esto está sofreído, también vamos a poner los 250 gramos o el cuarto de carne molida a sofreír. Y una vez que esté todo esto listo, vamos a poner un litro de agua aproximadamente, seguido por las lentejas. Las lentejas, hay lentejas que venden en el mercado que no necesitan hidratarse, o sea, dejarlas remojando. Y estas lentejas particularmente tienen esa propiedad, digamos, yo necesito dejarlas remojando para que estén listas. Estas lentejas son pequeñas, son de 4 milímetros, hay de 4, 5 y 6. Ahí ustedes van viendo cuál es la que más les acomoda. Una vez que tenemos listo esto, también vamos a poner el corte de zapallo, picado en cuadritos, y por supuesto nuestro taza de arroz. El choricillo quise dejarlo para el final porque hay gente que o bien se lo pone encima o se lo pone picado en lonjas en el momento de hacer el sofrito. Yo personalmente lo voy a hacer de esa manera. Voy a sofreír el choricillo junto con la carne, la cebolla, el ajo y el pimentón. Y por supuesto lo vamos a condimentar con aliño completo, que trae comino, que me fascina el comino, y ají de color al final de la preparación. Todo esto, junto con el orégano, lo vamos a poner en la olla a presión. Me gusta particularmente ocupar la olla a presión porque se demora mucho menos y el sabor se concentra mucho más que estar tapando y probando. De hecho, no es recomendable estar tapando las ollas porque vamos perdiendo, digamos, la cocción se hace más lenta. Igual cuando levantan el sartén y esas cosas, no se hace. Solamente con el wok es permitido hacer eso. Eso es un tip que les doy. Y otro tip que les quiero dar es que si ustedes dejan las lentejas remojando de un día para otro, en una olla normal se van a demorar mucho menos en estar listas. Así que yo no quiero quitarles más tiempo, voy a abrir una Tubinator Stronger Pale Ale, que es una cerveza ideal para el invierno, ya que es más gruesa, tiene más cuerpo y no te vas a congelar al tomar. Cortesía de mis amigos Luz Restobar y la Raza 689. Así que vamos a darle volumen a Hellraider y vamos allá. ¿Hace frío? No, hace calor. Oye, supongo que te lavas las manos. Súper bien. Muy bien. Chiquillos, un gusto haber compartido nuevamente con ustedes un nuevo domingo frío de junio. Ya estamos terminando el mes. Y quiero dejarlos invitados a que nuevamente se unan a nuestro grupo de Facebook, el comedor de Metal Chef Chile, en Facebook, para que ahí compartan todo lo que ustedes quieran. Sigan a Hellraider en todas sus redes sociales, por supuesto, como siempre. Vamos a dejar toda su info en la descripción del video y todas estas muchas cosas. Ya, tarjeta Vinciero, MetalChef 15, 15% de descuento o activación inmediata de la tarjeta virtual. Punto del Express, los mejores productos de papel tisú sin coalición. ¿Qué pasó? Me la hará cortarla porque la veo tan entusiasmada riéndose. Pero es que... Ya. Cerveza Tübinger disponible en Glow Resto Bar en Olazábal 689. Alimentos Winkler, Jumbo, Líder, los puedes encontrar. Lacto Talagante, por supuesto, que siempre nos acompañan. Oxigen Producciones, Got Meat también. Carne ahí que vimos la hamburguesa la semana pasada. No, son, eran unas delicias, son súper ricas. Cápsula de metal 102.5 FM todos los viernes a las 23 horas. Con nuestro amigo Mauricio Duque, saludo hermano. Y también se irán a la comunidad rock.cl apoyando el emprendimiento de mi amiga Jenny Esteban. Dos cositas. Las de siempre, de activar la campanita, suscríbanse. Si no la activan, un consejo que lo he dado en un episodio más, en un video, que actívenla y desactívenla y actívenla de nuevo, como que se va a reiniciar. Y si no saben qué es esta chapita, vean el video anterior, y me sigo diciendo episodio, el video anterior, para que vayan a ver qué es esa chapita. El destapador, que vamos a dejar ahí la banda en incógnita. Así que eso pues chiquillos, nos vemos pronto, quedan poquitos capítulos, nos vamos a dar un receso para las vacaciones de invierno porque hace mucho frío. Y yo tengo una semana llena de pruebas. Así es, así que probablemente vamos a darnos un descansito de unas 2 o 3 semanas. Así que eso funciona. Salud, provecho, aguántenme. A comer, no la el pato, ¿no? ¿What? Al final no la el pato como siempre.